están? Nos mantenemos informados en la pantalla de 7. Nos vamos al contacto con Pablo Gamba. Un incendio en pleno centro de la ciudad. Pablo, adelante. Es así, Tano. Estamos justo ubicados frente a la Municipalidad de Capital, en Virgen del Carmen y 9 de Julio. En este lugar se acaba de prender fuego una garita de alquiler de bicicletas del programa En la Bici. Aquí los mendocinos venían y retiraban la bicicleta. Es uno de tantos puestos que tiene Capital, al igual que Godecruz, para alquilar bicicletas en el microcentro. Bueno, se prendió fuego por completo este lugar, esta garita que están observando en imágenes. Acaba de llegar personal de bombero y acaban de apagar las llamas, que eran considerables, Tano. Llegaban casi hasta el alumbrado, hasta los cables del alumbrado público, ¿sí? Está trabajando rápidamente personal de bomberos para que justamente las llamas no pudiesen avanzar a casas colindantes. Esto está ubicado justo al lado del vacunatorio central, Tano, a tan solo 30 metros, 20 metros del vacunatorio central, ¿sí? Y frente a Capital, a la Municipalidad de Capital, no saben qué fue lo que ocasionó el incendio. Al parecer, nos decían personas que estaban llegando al lugar, habría sido un cortocircuito, pero no tienen todavía datos certeros y que podamos confirmar. Observen cómo han quedado las bicicletas, Tano, totalmente calcinadas. Repetimos, esto es en Virgen del Carmen de Cuyo y 9 de Julio. Esto está sucediendo en este preciso momento. Las llamas no duraron más de 10 minutos. El personal de bomberos trabajó muy rápido y llegó muy rápido al lugar para poder apagar este incendio de gran magnitud, porque ha consumido totalmente la garita de alquiler de bicicletas. Lo importante del trabajo rápido, Tano, es que las llamas no avanzaron hacia la casa que está detrás de las garitas, y también lo importante es que no avanzaron hacia el vacunatorio central. Estamos a muy pocos metros, ustedes observarán, del vacunatorio, sí, para que lo tengan en cuenta, donde hay gente que estaba esperando por ser vacunada, donde estábamos esperando la llegada de la vacuna Sputnik V, y se acaba de producir este incendio que lo acaban de apagar en este preciso momento personal de bomberos del cuartel central, que está trabajando en el lugar con un camión regador que acaba también de llegar. Han cortado el tránsito, no se puede circular en Virgen del Carmen, también lo vamos a mostrar. Está Preventores justamente allí cortando el tránsito. Sí se puede circular libremente, digo, por calle 9 de Julio. Pero bien, sin duda, esto alarmó a todos los vecinos de la zona, que salieron a ver qué es lo que estaba sucediendo. No hay ninguna persona herida, y esto también es fundamental destacarlo. Se acaba de incendiar entonces esta garita de alquiler de bicicletas. Todavía no se saben las causas, frente a la Municipalidad de Capital, Tano. Pablo, la imagen es espectacular, pero debemos decir y llevar tranquilidad que solo se ha visto afectado, digamos, la garita. Digo, no hay daños materiales en definitiva, solamente eso. No hay ninguna persona herida ni nada que se parezca. Solo daños materiales en el lugar, exactamente, Tano. Eso es lo que nos acaban de confirmar en el sitio. Incluso todavía no estaban comenzando, todavía no era el horario de alquiler de bicicletas, cuando empezó a arder totalmente esta garita que tenemos a mis espaldas, y el fuego llegó a los cables del alumbrado público, ¿sí? Se podría haber prendido fuego el árbol incluso. Sí, bueno, sí. Por fortuna se trabajó de manera rápida para poder solucionar este inconveniente. Siguen trabajando aquí personal de bomberos en el lugar, pero sin duda este fuego alarmó a todos los vecinos, que salieron rápidamente a ver qué es lo que estaba sucediendo. Nosotros, Pablo, estábamos ubicados detrás del vacunatorio central esperando las vacunas, claro, que están por llegar a la provincia. Cuando nos alarmó y nos alertó el humo que estaba saliendo, pensábamos que era de una casa. Cuando dimos la vuelta nos encontramos con este panorama, una garita totalmente consumida por las llamas. No se sabe si esto fue intencional, Pablo, ¿no? Todavía en eso no hay detalles. No podemos avanzar en eso. Sí nos dijo un tarjetero que estaba aquí en la zona, que aparentemente cuando quisieron encender luces o cuando quisieron encender algo de este lugar que estamos observando, hizo cortocircuito y comenzó a prenderse fuego. Es el único dato que podemos hasta el momento recabar del lugar. Pablo, muchas gracias.